Francisco Alberto Camaño de Ñó. Nació en Santo Domingo en 1932, en San José de Ocoa. Fue un militar y político dominicano. Dirigió el levantamiento constitucionalista de 1965 y ocupó la presidencia, pero hubo de entregar el cargo ante la intervención de Estados Unidos, que impuso a García Godoy en el gobierno del país. Enviado a Londres como diplomático en 1966, al año siguiente se exilió en Cuba. En 1973, las autoridades dominicanas anunciaron que había muerto al frente de un grupo guerrillero. Tras ingresar en la Marina de Guerra en 1949 y finalizar sus estudios navales en 1952, Francisco Alberto Camaño de Ñó realizó diversos cursos de capacitación en Estados Unidos y Panamá, y también en su propio país. En 1960, con el rango de mayor, pasó a la Policía Nacional, donde fue designado jefe de adiestramiento y comandante de los Cascos Blancos, un cuerpo de efectivos antimotines, debido a un conflicto surgido con el jefe de la policía. Camaño fue destinado nuevamente al ejército. En 1964, se unió a la conspiración dirigida por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que aspiraba a derrocar el régimen de Rey Cabral y restaurar el orden constitucional. Al iniciarse la revuelta militar de abril de 1965, Francisco Camaño emergió como héroe cuando hizo frente a los invasores norteamericanos que desembarcaron para proteger al gobierno. Camaño contó con un gran respaldo popular y el apoyo del cuerpo de élite de la Marina denominado Hombres Ranas, comandado por el también coronel Manuel Ramón Montes Arache. Elegido presidente constitucional en mayo de 1965, Francisco Alberto Camaño hubo de firmar en septiembre del mismo año el Acta de Reconciliación Dominicana, con la que finalizaba el enfrentamiento armado y abandonó la presidencia en beneficio de Héctor García Godoy, quien al frente de un gobierno provisional preparó la cita electoral de 1966, en la que resultaría elegido Joaquín Balaguer. Camaño salió del país como agregado militar en Londres. Como marcharon otros militares constitucionalistas y del bando contrario hacia diversos destinos. En 1967 abandonó el cargo diplomático y partió a Cuba para recibir entrenamiento guerrillero. En la isla organizó los llamados comandos de resistencia para combatir el régimen de Joaquín Balaguer, a quien consideraba heredero del dictador Leonidas Trujillo. El 3 de febrero de 1973 desembarcó en Playa Caracoles con un grupo de 9 hombres en una expedición armada cuyo objetivo era derrocar el gobierno de Balaguer, que se había hecho en extremo impopular. Honor a quien honor merece. Que viva este gran héroe patriótico, Francisco Alberto Camaño.